Nos venimos hasta la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos porque queremos conocer el estado del campo. Blas, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha terminado la cosecha? Bueno, pues la cosecha aún no ha terminado porque nos quedan algunos cultivos en el campo, principalmente mucho girasol que teníamos sembrado este año, algo de remolacha que en la provincia de Palencia y maíz sobre todo, que también hay que recogerle. Pero la cosecha de cereal ha sido una cosecha bueno, mediana buena, y en esta provincia pues la climatología nos ha acompañado principalmente toda la primavera, y además de eso, bueno, pues hemos tenido una producción, ya lo he dicho, bueno, pues bien para el año, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos un problema de rentabilidad este año muy, muy complicado, porque tenemos un mercado que tiene unos precios muy bajos y ya los agricultores que están ahí empezando a hacer las primeras liquidaciones, pues bueno, pues les están pagando el cereal aproximadamente un tercio más barato, o entre un 30 y un 40% más barato que el año pasado. Con lo cual, aunque los kilos ha sido una producción digna, pero claro, lo mismo la rentabilidad no llega, porque hemos sembrado, hicimos una sementera el año pasado con unos costes de producción muy alto. No sé si es la especulación, si son los intereses del mercado, quién son exactamente, la propia lonjas, que incluida la de Palencia, que ya está en funcionamiento, pero están marcando unos precios muy bajos, en torno a los 200 euros el trigo y en torno a los 180 y algo, depende de la semana, la cebada. Eso hacía que no se veía más de 30 años en el campo. Porque esto es un mercado muy volátil, pero se esperaba un poco más, ¿no? Bueno, la cosecha en el resto de España no ha sido muy boyante. En el sur de Castilla y León, de la mitad para abajo de Valladolid, provincias como Ávila, Salamanca, no han tenido una buena cosecha, incluso están reivindicando una mala cosecha, porque así ha sido, gente con producción de 1.500 kilos, 2.000, 2.500, bueno, eso ya no cubriría aquí ni una parte, ¿no? Entonces, no tiene buena cosecha el país, entonces no se entiende que esté el precio tan bajo. Ni el año pasado con sequía teníamos un precio tan bajo. Hace dos años ya era un precio muy, muy razonable de los cereales, con lo cual alguien creemos que tiene demasiados intereses económicos, desde comprar cereal fuera del país, y eso repercute muy gravemente en los precios de los agricultores. Con ese rendimiento y con esa rentabilidad tan baja, el sector lo va a pasar muy mal. Tal mal como que creo que simplemente va a cubrir en muchos de los casos, en una provincia como esta, con un precio razonable, un poquitín más que el coste de producción o el coste de producción solo. Claro, esto hace que muchos agricultores, de cara al año que viene, se lo piensen dos veces. Bueno, no lo pensamos todos dos veces, todos los agricultores, todo el sector se lo está pensando dos veces cada día, no dos veces a ver si siembra o no. Pero es verdad que también los agricultores vivimos de esto y tenemos que sembrar, porque si no sembramos no recogemos, ¿no? Y esa es nuestra dinámica, intentar sacar la mejor producción y reivindicar que el mercado esté a un precio razonable, a un precio que por lo menos cumpla lo que es la ley de la cadena, que es con nuestro producto y con lo que vale nuestro producto, saquemos un poquitín más que los costes de producción para poder vivir como cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, no lo pensamos mucho porque las inversiones son muy grandes, cada año son más grandes, más esfuerzo económico, y no estamos viendo en estos últimos años, un año como el año pasado por sequía y este año por una caída de precios, que esto tenga un margen para poder vivir con dignidad. En cuanto al girasol y la remolacha, que todavía, como decimos, queda un poco de cosecha, ¿también vemos que va a ser una situación parecida o somos un poco más optimistas? Estamos hablando de que el girasol también ha bajado mucho de precio, no tiene el precio del año pasado en el mercado. Las primeras movimientos que están teniendo esta semana, porque es los primeros días que se empieza a recoger. Entonces, está ahí. La remolacha, sí que los contratos que se hicieron con remolacha, la remolacha tiene un precio fijo, sabes prácticamente el día que siembras, en función de los kilos, lo que vas a cobrar, que saques, ¿no? Y está en este momento en un buen precio la remolacha, pero el cultivo de la remolacha ha caído mucho en la provincia de Palencia, no es lo que había hace una década atrás, con lo cual está siendo pues más bien simbólico el cultivo en este momento.
Esperemos que aumente la superficie de siembra de remolacha, pero no tiene el potencial que tuvo, ni mucho menos. Esta temporada, este año, ha sido complicado. Hemos visto que, bueno, que los agricultores han salido mucho a la calle, ha habido muchas reivindicaciones y ha habido muchos problemas añadidos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto los topillos. Bueno, este año fue un año muy complicado. Ya en el invierno, pues hubo muchas reivindicaciones de los agricultores y ganaderos. En la provincia de Palencia, yo creo que tenemos que plantearnos que las reivindicaciones estuvieron bien, estuvieron organizadas desde las organizaciones agrarias, que es desde donde hay que organizarlas, porque son las que después tienen la representatividad para llevar la voz del sector a cualquier mesa de negociación, ¿no? Y bueno, pues ha sido un año complicado, ¿no? Digamos, veníamos de situaciones difíciles, nos ha acompañado el tiempo para esa buena producción en casi toda la provincia, con lo cual parecía que iba a estar muy tranquilo. El sector empieza a estar otra vez un poco revolucionado, hablando de reivindicaciones, principalmente pues, por el tema de precios que hemos publicado, y también porque hemos tenido algunas circunstancias ajenas, ¿no? Tenemos una plaga de topillos, una plaga de topillos que ya en el otoño pasado las organizaciones agrarias en esas mesas donde estamos representados ya denunciábamos. El otoño pasado, no estoy hablando de antes de ayer, que esto iba a ser complicado, ¿no? Y lo único que ha hecho ha sido empeorar, con lo cual en algunas zonas de tierras de campos, la zona en torno a La Nava, Fuentes, Cascón, Flechilla, toda esa zona, la plaga de topillos ha tenido una explosión importante, donde los agricultores han tenido mucho, mucho daño de su cereal. El topillo, cuando se ha segado el cereal, es un topillo vegetariano, come mucho verde, y entonces pues se ha ido a las maíces, a las girasoles, a las tierras de remolacha, que es a las alfalfas, que es donde está, y es donde está en este momento el topillo. Y por supuesto, pues eso también ha repercutido que haya problemas tipo sanitario dentro de los ciudadanos que en este caso ocupan la profesión de agricultores y ganaderos. La tularemia. La tularemia. Todos pensamos que la autoridad sanitaria no nos está diciendo toda la verdad a los ciudadanos de los casos de tularemia que hay afectados, ¿no? No digo que sea una explosión tan fuerte como fue hace años atrás, pero en este momento hablan en torno a 80 casos, hablan, con lo cual cuando se habla de eso, eso siempre creemos que es más, ¿no? El sector, sobre todo los ganaderos, manejan mucho forraje, que están mucho en contacto manualmente con ello, y en las alfalfas están los topillos, y por lo tanto sí que nosotros siempre recomendamos que tengan las máximas precauciones, pero al final hay que trabajar y hay que estar en ello. Claro, o sea, vemos que además de causar los daños en nuestros cultivos, también están dañando nuestra salud. Bueno, es que esa es la realidad, ¿no? La realidad es que hay topillos y trae unas consecuencias sanitarias. Eso no es así, no estamos vacunados contra eso, y sobre todo, digo mucho, la gente que maneja los productos del campo de una manera más manual, ¿no? Pero también es verdad que eso además se propaga en el agua, porque ha habido topillos en el agua, y bueno, pues tenemos que tener todos mucho cuidado. Y después, pues hay animales que comen topillos, ¿no? Pues tienes contacto con ello, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en este momento porque el topillo sigue ahí. Y aunque se empiezan a labrar algunas tierras porque ha cambiado un poquitín la normativa y la Junta ha abierto un poco la mano para poder cultivar, para poder mover la tierra, incluso en aquellas parcelas que de siembra directa y eso, pero bueno, si las labores son superficiales y acompaña la climatología de este mes de septiembre, vamos a seguir teniendo topillos para rato, porque mientras no venga un año de mucha humedad y cambio y no sé qué, pues de momento ahí están. Entonces sí que es verdad que yo creo que la administración lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en cómo se controla eso, no hablar y decir, bueno, ya veremos, se morirán con el invierno. No, hay que hacer algo. Y después también que la autoridad sanitaria, que ya lo he dicho, sea muy clara, porque aunque no es una cosa que se propague de tú a tú, ¿no?, sino con contacto con el animal, pero sí que debiéramos de saber la población qué es lo que está pasando. Blas, como decimos, ya ha terminado la cosecha, empezamos otra vez
con todo el ciclo. ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Cómo vemos el año? Bueno, pues han caído las primeras lluvias, los agricultores han empezado en algunas comarcas donde ha llovido un poco razonable a mover tierra, muchos también motivados por ver si matan esas uras de topillos, esos reservorios que hay. Y bueno, pues empezaremos con una sementera cara, porque el gasoil está caro, los abonos que tenemos que empezar a tirar está caro, el hierro está desorbitado, el precio del hierro por de rejas, no solo la maquinaria, sino los repuestos de esa maquinaria que tenemos para cultivar nuestras tierras. Y el futuro, pues como no sabemos qué es lo que va a pasar, de momento una sementera cara, una sementera con dificultades, porque venimos de un precio barato. Y ahí es donde estamos. Eso y terminar de recolectar los cultivos que hay en el campo. Estas consecuencias, si hablamos de un relevo generacional, están bastante claras, ¿no? Bueno, el relevo generacional, con estas situaciones y con estos panoramas, no siempre es apetecible, ¿no? Pero yo animo a todo el mundo a que sí, que es una profesión muy digna, que es muy bonita y que hay todas las personas jóvenes, todos los jóvenes de nuestros pueblos, los jóvenes que puedan estar vinculados al sector, pues que se animen, que también de esto se puede vivir con dignidad, ¿no? Eso por un lado. Segundo, tienen que cambiar cosas para favorecer más a los jóvenes, ¿no? Hoy los jóvenes vienen muy preparados, tienen también otras expectativas porque se han preparado a nivel de sus estudios y tienen varias opciones, ¿no? Entonces, si esto no se les hace atractivo socialmente y sobre todo económicamente, va a ser muy difícil el relevo generacional. Y además, dentro del sector tienen que cambiar cosas también para que los jóvenes pues tengan más posibilidades. Porque un joven, aunque tenga posibilidades de tierras en no sé dónde, no se va a trasladar, las hará en el pueblo donde ha nacido, en el pueblo donde vive, etc. Bueno, pues hay que reorganizar todo esto, pero sobre todo la rentabilidad económica es imprescindible. Si no, hoy un joven no se queda, por muy bonito que sea esto y muy bucólico que marquemos el campo y el mejor cuadro del mundo. Por eso no se queda, se queda por todo en un conjunto. Bueno, Blas, pues esperemos que sean muchos los jóvenes que nos estén viendo y que decidan dar este paso, que la próxima vez que nos veamos me des buenas noticias y vamos a seguir hablando, si te parece, de otros temas como por ejemplo de la PAC. Le damos paso a Raúl. Estupendamente. Espero que haya más jóvenes porque es bueno para nuestro medio rural y para la convivencia del conjunto de los ciudadanos. Los jóvenes enriquecen el futuro siempre. Pues muchísimas gracias, Blas. A vosotros. Como decimos, empieza una nueva sementera y eso también viene con una nueva PAC. ¿Qué vamos a tener este año? ¿Hay alguna novedad? Bueno, pues como todos los años cuando empieza una sementera, al final los agricultores tienen un problema. Aparte de ser agricultores, como digo yo, tienen que ser matemáticos, ¿no? Tienen que empezar a echar sus cuentas de lo que la administración les dice, los porcentajes que tienen que sembrar de una cosa a otra. Nosotros al final lo que decimos es, bueno, cada año hay unas excepciones. Este año viene una excepción, creo que muy importante, en el tema de Campos Cerrato y el Boedo Ojeda, donde por el tema de la invasión de topillos que tenemos, pues bueno, todos aquellos que estén acogidos al ecorrégimen de siembra directa pueden mover la tierra y bueno, es importante. Y bueno, animar a todos, porque en el mes de febrero luego es tarde cuando se hace la PAC, ¿no? Pues bueno, pues a que se pasen por las oficinas y cada uno tiene unas características y sabiendo o teniendo en su mente ya un poco lo que van a sembrar, pues bueno, pues hacerle las cuentas si cumplen con un ecorregimen o con otro o con la condicionalidad. Bueno, es verdad que el año la PAC del año 25 ya es la tercera PAC que vamos a hacer con esta nueva PAC y salvo algunas excepciones, pues todo es muy parecido. Ya nos venimos acostumbrando a estos ecorregímenes que tienen que hacer los agricultores y a estas cuentas. Pero que si tienen quien les eche una mano con todo el papeleo, con toda la burocracia, mucho mejor, ¿verdad? Sí, bueno, está claro. Yo lo digo, siempre es tarde en el mes de febrero venir a decir lo que ya hemos hecho, ¿no? Pues ahora es el momento,
cuando ya tienen esa planificación hecha para venir a decir, bueno, pues tengo que dejar el 10% de leguminosas o tengo que rotar el 50% de mi superficie o qué es lo que tengo que hacer para cumplir con esa rotación, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el momento para que los agricultores pasen por las oficinas de la UPA, que tenemos en Palencia, Saldaña, Herrera y Cervera, para poderles ayudar a que no se equivoquen o a que no tengan que hacer un sobrecoste luego para cumplir con esas condiciones. Raúl, hoy en día la digitalización la tenemos todos los días en nuestra mano, pero en el campo también. Sí, bueno, la digitalización es el presente, ¿no? Lo ha dicho Blas con el relevo generacional, ¿no? Un agricultor joven o alguien que viene no quiere saber nada de la agricultura y la ganadería sin la digitalización. Bueno, ahora mismo estamos inmersos, por decirlo de alguna manera, en el llamado bono digital o el kit digital que está promocionando desde el Ministerio, donde los agricultores tienen, los autónomos, de entre 2.000 y 3.000 euros para gastarse en digitalización. Bueno, pues ahora estamos un poco en esa campaña para que los agricultores puedan ponerse una autoguiao, por decirlo de alguna manera, en su tractor y tenga una ayuda de 2.000 euros o pueda hacer un cuaderno digital y también tenga una ayuda, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en esa campaña y, cómo no, y en las obligaciones que tienen, yo creo que los agricultores, ¿no? Al final estamos en un mes de septiembre y octubre donde empieza una nueva campaña y, bueno, pues en el mes de octubre tendremos unos cursos también de fitosanitarios que son obligatorios para los agricultores, esos jóvenes que todavía no le tienen, bueno, pues que aprovechen que tendremos en el mes de octubre, tanto en Palencia como en Saldaña, un curso para que es obligatorio para poder tratar esos productos fitosanitarios, tener ese carnet. Pues Raúl, aparte de ese carnet, yo sé que aquí en UPA les ofrecen mucho más, así que bueno, serán muy pocos los que nos vean, pero ¿cómo pueden contactar con la Unión de Pequeños Agricultores? Nosotros en la página web viene nuestro número de teléfono, en la pantalla aparecerá el número de teléfono, pero bueno, al final yo creo que también de forma presencial en las oficinas de Palencia, en la calle José Zorrilla, es la donde tenemos la central, en la capital, y después, bueno, los miércoles vamos a una oficina que tenemos en Herrera, los jueves vamos a Cervera, y tanto de lunes a viernes está abierta una oficina en Saldaña, que también tenemos allí dos personas que atienden a todos los agricultores y ganaderos. Entonces, encantados de todos aquellos que se quieran acercar a preguntarnos, a consultar, a afiliarse a nuestra organización para poderles ayudar. Pues muchísimas gracias por atendernos, esperemos que tengan una buena campaña y que todo salga estupendamente. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Hoy nos venimos hasta Cercapal, que serán muy pocos, José Luis, los que no le conozcan, pero vamos a decirles, ¿qué es Cercapal? ¿Qué hacen aquí? Buenas tardes, noches, Marta. Encantado de recibiros en esta ya vuestra casa. Pues aquí hacemos lo que nadie dice, lo que todo el mundo dice que es imposible hacer. Y lo que hacemos es poner puertas al campo. Nos dedicamos a los vallados, ¿vale? Cualquier tipo de vallado. De vallados industriales, de arbolizaciones y, por supuesto, vallados cinegéticos y vallados para el campo, que hoy es el tema del programa, ¿verdad? Eso es, hoy vamos a hablar de campo. Entonces queremos saber qué nos ofrecen, ¿no? Cuando hablamos de campo, ¿qué oportunidades nos dan desde aquí, desde Cercapal? Tenemos, bueno, ya sabéis que tenemos una amplia oferta. Somos especialistas desde la fundación de la empresa en el año 1993 del cierre de grandes superficies. Utilizamos maderas tratadas, maderas tanalizadas, nivel 4, que es la mayor durabilidad que se puede ofrecer en una zona de que no es inundable para aguas saladas. Y ofrecemos cualquier tipo de solución, tanto para ganadería, para proteger a nuestros animales que no se salgan de nuestras parcelas, como para que no nos entre la fauna salvaje. Vale, cualquier tipo de animal. Yo siempre he contado en este espacio, a modo de anécdota, que tenemos cercados desde avestruces hasta caracoles, literalmente hablando, ¿vale? Y bueno, y una cosa que sabéis, que también trabajamos con marcas punteras a nivel mundial, literalmente hablando, son los pastores eléctricos. ¿Qué es esto? Pastor eléctrico simplemente es un aparato que lo que hace es dar una descarga eléctrica al animal,
con la peculiaridad de que no es para nada lesivo para el animal, ¿vale? Quiere decirse que, como te acabo de comentar, tenemos hechas instalaciones para caracoles, con lo cual, lógicamente, el animal no se le mata, obviamente, puesto que es un producto vendible, es una ganadería. Entonces, lo que hacemos es, lo que se da es una descarga eléctrica al animal, bien para que no entre, bien para que no salga. En el caso de ganaderos, es para que no salga de las instalaciones, o en el caso de apicultores, para proteger sus instalaciones, sus colmenares del ataque tan temido oso, con el cual estamos obligados a convivir, sobre todo en nuestra montaña. Entonces, nuestros apicultores, que les cuesta tanto esfuerzo mantener un producto de calidad, ecológico y demás, pues bueno, queremos ser un apoyo para ellos y sobre todo darles una asesoría para que tengan el producto adecuado para sus necesidades. Precisamente eso le iba a decir José Luis, que claro, aquí hablamos de caracoles, de avestruces, hablamos de animales muy diferentes, entonces se tienen que dejar aconsejar también un poco, ¿no?, los clientes, para saber qué es lo que más adecua a sus necesidades. Sí, aquí en Cercapal tenemos a bien básicamente el de hacer trajes a medida a nuestros clientes. Nuestros clientes muchas veces vienen con una idea preconcebida de muchas veces instalaciones muy farragosas, muy complejas, o mal informados o mal asesorados, porque ya sabes que muchas veces Internet es una buena herramienta o puede ser una herramienta absolutamente horrible. Entonces procuramos que nuestros clientes se lleven siempre un traje a medida. Traje a medida el cual vamos a ajustarles exactamente el cerramiento a sus necesidades. Muchos clientes me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta una valla así más o menos por metro? Les digo, siempre lo mismo, digo, no lo sé. Sé lo que cuesta la valla de tu vecino, no sé lo que cuesta la tuya. Entonces tú tienes unas necesidades que no tienen nada que ver con las que tiene cualquier otro. Con lo cual siempre, siempre, siempre hacemos presupuestos a medida, presupuestos hechos expresamente para el cliente, por supuesto sin ningún compromiso, costo cero, y lógicamente si nosotros queremos estar una hora con nuestro cliente aquí sentados en nuestra oficina, estamos encantados de recibirles y de ponernos un cafetito si hace falta. En estos más de 30 años, imagino que esto ha cambiado mucho, que se ha ido incorporando nuevas tecnologías y que, bueno, que todo es muy diferente. Ha cambiado mucho, efectivamente, sobre todo la calidad del producto. Tenemos productos de muy, muy alta calidad, con innovaciones tecnológicas muy importantes, porque muchas veces hemos pasado, por ejemplo, en el tema de los postes de madera, a las sales de CAC, que eran literalmente postes de madera que estaban envenenados, entre otras cosas llevaba arsénico, o la creosota, que es un producto altamente cancerígeno, que es más, como por normativa europea está prohibida en parques infantiles, a postes de madera con sales de cobre, de cromo, sales no son lesivas, pero no obstante dan una muy larga duración a la madera. Estamos hablando de que nosotros tenemos productos productos premium, que estamos dando 15 años de garantía en un poste de madera que va a estar en intemperie. O sea, que se está dando unas garantías a muy, muy, muy largo plazo para un producto que va a sufrir muchísimo las inclemencias del tiempo. Porque imagino que aquí, aunque se intentan adaptar a todos los bolsillos, también tiene que haber un mínimo de calidad. Sí, no. Nosotros siempre decimos que haciendo referencia a una famosa marca de coches de alto prestigio, nosotros siempre decimos que somos esa marca. Por una razón muy simple, no algo una instalación, sobre todo para un industrial, para un ganadero, para un profesional, tienes que asegurarles que el producto que les estás vendiendo no es algo que les vaya a dejar de buenas a primeras con el culo al aire, como se suele decir. Porque no, un ganadero no se puede permitir el lujo de que se le escape una vaca y cause un accidente o pierda el animal. Entonces procuramos siempre, nuestras calidades siempre son las mejores del mercado, y si en algún momento cualquier cliente nos demanda cualquier otra calidad, se lo dejamos patente expresamente. O sea, trabajamos siempre con la mejor calidad de productos que existe en el mercado, y si en algún momento el cliente o que requiere otra calidad inferior, que habitualmente no la tenemos en stock, siempre se lo dejamos muy claro. Porque creemos que es importante, primero, no engañar a la gente, por descontado, pero sobre todo que estén con la tranquilidad de que no podían tener nada mejor.
Además, estamos en Valencia, que las condiciones climatológicas, pues bueno, ahora ya dentro de nada viene el invierno y también tiene que aguantar esa madera, humedad, mucho frío, también hay que adaptarse, ¿no?, a dónde vamos a ubicar ese cerramiento. Sí, pero curiosamente la madera me le afecta muchísimo más, primero, los cambios bruscos de temperatura, que esas sí los padecemos en nuestra provincia, en toda la meseta, pero la humedad les viene muy bien. La madera, la verdad es que con la humedad se comporta bien. El problema son las sequedades extremas. Entonces, estos veranos que estamos teniendo, efectivamente, son los que más afectan a la madera. Vale. Nosotros siempre, lógicamente, nuestra madera la garantizamos contra la pudrición, obviamente, no contra ningún otro elemento, porque, bueno, porque tampoco hay mucho más. Puede quedarse en casos de condiciones absolutamente, absolutamente extremas, de que algún poste de madera se pudiese rajarse de arriba abajo. Y si es así, te aseguro que si nuestro cliente viene y nos lo hace saber, estoy convencido de que encontraremos una solución a un costo ínfimo. Además, con 15 años de garantía, yo creo que es una garantía suficientemente confiable, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Aparte, lógicamente, nuestros proveedores, que estamos hablando de empresas punteras a nivel europeo e incluso mundial, o sea, tienen unas instalaciones magníficas, en concreto en Portugal, en Inglaterra, importan madera incluso de con plantaciones propias en Brasil de maderas. Nosotros la madera que utilizamos básicamente es el pino silvestre. Estamos hablando de gente muy, 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 muy puntera y con unas calidades literalmente premium. O sea, no existen mejores calidades por ahí. O sea, siempre que cuando salimos por ahí, sobre todo en las zonas de costa y demás, que vemos estas maderas que hay en los paseos marítimos y demás, garantizo a mis clientes que cuando menos es esa calidad, sino muchas veces superior. Estamos hablando ahora del campo, nos hemos centrado en el campo, pero aquí se hacen más cosas. Sí, algunas que otras cositas más hacemos, efectivamente. Aparte de, lógicamente, de atender al cliente particular en su parcela, en su finca, en su chalet, obviamente estamos especializados también en cerramientos deportivos, pistas polideportivas, parques infantiles, cerramientos en altura, para ayuntamientos, sobre todo las pistas polideportivas que requieren un tipo de cerramiento lo suficientemente sólido en la parte inferior y luego redes de nylon para que las pelotas, por ejemplo, no se salgan a la carretera o no vayan a zonas colindantes. Entonces, yo siempre digo a mis clientes, aunque sea un poco pretencioso, cuando me preguntan qué tipo de malla tenéis, siempre digo lo mismo, todos. Trabajamos con todos los tipos de malla que hay en el mercado. Y es más, tenemos hechos proyectos para instituciones públicas en los cuales hemos fabricado el vallado que en ese momento había diseñado el técnico que no existía como estándar en el mercado y se lo ha fabricado expresamente. ¿Y cómo se hace eso? Porque claro, es complicado. Pues efectivamente, básicamente son, primero, reuniones, trabajo, ver qué quiere exactamente al cliente, o bien reuniones con él, o si no directamente se les pide que te hagan unos planos, y en base a esos planos lo que hacemos es lo que nosotros llamamos un plano constructivo, porque una cosa es un dibujo que puede hacer un arquitecto y otra cosa es de verdad cómo se puede construir eso. Entonces lo que hacemos es se fabrican esos planos y luego directamente vamos a fábrica y en fábrica con el departamento técnico trabajamos hasta que de verdad vemos la forma para que exista una sinergia entre lo que el cliente quiere y la calidad del producto y el precio, porque es fundamental. Claro, como yo digo, con dinero se puede conseguir de todo, pero hay que ajustar y hay que aquilatar lógicamente a lo que se quiere hacer. Y en base a eso, pues sacamos productos. Pues ya te digo que hemos hecho algunas obras muy 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 importantes para alguna consejería de materiales que no existían en el mercado. Claro, para llegar a esos materiales hay que tener mucho conocimiento previo también. Sí, bueno, lógicamente se trabajan lógicamente. La fábrica obviamente tiene un departamento de I+D+I, en los cuales nosotros colaboramos con algunos de forma muy, muy activa, incluso planteando necesidades que nos planteamos los montadores en obra que igual en fábrica no se han planteado, puesto que no es su trabajo. Su trabajo es fabricar, no montar. Cuando los montadores nos vamos a obra, a casa del cliente, el cliente te demanda algo y dices, pues es verdad que igual había que hacer esta puerta, esta valla, este tipo de cerramiento, esta bandeja para no sé qué. Entonces, esas cosas, entonces trabajamos, siempre estamos trabajando constantemente. Tenemos reuniones mínimo cada 6 meses,
con fábrica, nos reunimos o bien vienen aquí los técnicos o bien nos acercamos a la fábrica. Bueno, pues el típico día que parece que no haces nada, pero que de verdad muchas veces luego lo que surge de esa jornada de trabajo es verdaderamente interesante para un futuro y que luego al fin pues es un poco la modernización de esas vallas. Por ejemplo, no sé, la valla que tenemos aquí detrás es una valla que, tal como se está viendo desde este lado, no se ve nada, pero desde el otro lado sí tiene una permeabilidad a la vista. Entonces, es una valla de lamas, de acero, de concreto acero galvanizado, una gama de colores. Bueno, trabajamos con carta RAL. La carta RAL, pues, si nuestros telespectadores no saben, son 16 millones de colores. ¿Solo? Solo. Entonces, trabajamos con carta RAL. Quiero decir, obviamente, salirnos de los estándares implica un sobrecosto relativamente pequeño, pero el cliente puede optar por una gama de colores, puede optar por su color corporativo en su valla. Entonces creo que es importante. O sea, quiere decirse que mañana podíamos poner el color, no sé, para haceros una idea, tenemos el color, por ejemplo, de Adif, el azul de Adif, pues se puede trabajar con él, que es un color que entonces tenemos en carta RAL y a Adif se le fabrican materiales en su color. Entonces cualquier empresa, cualquier organismo, cualquier cliente que resulta que es que le gusta mucho el rosa chicle, pues le hacemos su valla en rosa chicle, no hay ningún problema. Hombre, yo creo que con 16 millones de colores, ahí lo de para gustos colores, yo creo que lo encontramos. Bueno, hay gente que es muy especial, igual a veces le faltaría algún matiz, pero yo creo que con 16 millones sí, creo que efectivamente tenemos una gama lo suficientemente amplia. Entonces creo que eso también es un acicate para que nuestros clientes un poco, bueno, pues se vayan de verdad con su traje hecho a medida. Pues yo creo que eso sí es hacer un traje de verdad a medida, cuando ya te vas con tu color personificado ya, que es tu color muchas veces. Nadie más va a querer ese color porque es a que a ti te gusta. Para que nuestros espectadores vengan a por ese traje a medida, ¿dónde tienen que venir? ¿Qué tienen que hacer? Pues estamos en Palencia, en el polígono de San Antolín, en la calle Tejedores número 9, y si no, pueden visitarnos en nuestra página web, que son www.cercapal.es, nuestro correo electrónico, bueno, que podéis ver aquí detrás. Y nada, encantados de atenderles en todo momento. Si nos gusta, sobre todo un poco a raíz de la pandemia, concertar cita con nuestros clientes, porque la verdad es que a mí me resulta violento que un cliente esté esperando fuera a que está terminado. Entonces siempre me gusta reservar el tiempo suficiente como para poder atender a los clientes con tiempo. Entonces yo siempre aconsejo que si se van a pasar nuestras instalaciones, nos llamen previamente, concertamos una cita y así estamos tranquilamente hablando y preparando lo que necesiten. Pues yo creo que nuestros espectadores han tomado nota y estoy convencida que vendrán aquí e intentarán que les resuelvan todas sus dudas. Así espero, que aquí estamos para atenderles como se merecen. Pues muchísimas gracias, José Luis, por habernos un día más las puertas de Cercapal. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Nos venimos a JM Ayuso porque queremos conocer un poco más, estamos hoy hablando de campo y queremos conocer la maquinaria agrícola. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué es lo que nos ofrecen desde aquí, desde JM Ayuso? Pues todo tipo de maquinaria menos el tractor. O sea, lo que se engancha al tractor, todo tipo de maquinaria. Aquí hay alguna muestra, no todo lo que se vende, pero hay una muestra de ello. Sí, porque si tuviéramos aquí todo lo que venden no entraríamos ahora mismo. No entramos, en esta nave no entraríamos. Vamos a intentar explicarles un poco a nuestros espectadores, aparte de todo esto que estamos viendo, qué es lo que tienen aquí, qué nos pueden ofrecer. Aquí os podemos ofrecer sobre todo recambio para todo tipo de máquina, de todas las marcas, de todas. O sea, da igual la marca que sea alemana, que sea italiana, que sea estadounidense, tenemos recambio de todo tipo. Por ejemplo, aquí vemos que esto ya está vendido, a mí me pillas, ¿esto qué es? Esto es una segadora delantera que se ha vendido fuera ya de campaña porque le interesaba al hombre comprarla en esta época. Pero esto se suele vender en abril o esas abril, mayo, segadora de alfalfa.
o forraje. Y si seguimos por aquí, que vemos más cositas. Esto es una novedad que se está introduciendo mucho, que es una tolva delantera de semilla para pasar semilla a la sembradora atrás, o de abono, sirve para las dos cosas, para pasar más cantidad atrás. Y esto nos favorece mucho el trabajo. Sobre todo no ir a cargar otra vez a la nave. Ya llevas adelante estas de 2.000 kilos y otros 2.000 que lleva la máquina atrás, pues ya llevas para el doble de hectáreas. Nos ahorramos un viaje. Un viaje que en muchos casos son muchos kilómetros. Y bueno, aquí nos pueden ofrecer mucha maquinaria para facilitar, como bien decimos, el trabajo a los agricultores. ¿Qué tipo de maquinaria nos venden? Pues vendemos todo tipo de maquinaria, todo. Ahora mismo se está vendiendo solo casi exclusivamente cosas con GPS, autoguiado. Esta máquina, por ejemplo, que es una abonadora, te va pesando lo que tira en cada hectárea, te va diciendo dónde tienes que tirar más. Si te cortas, si ella sola llegas allí y está, se corta ella sola, no te tira. Si ya es una lindera, una carretera, la tecnología, la 4.0 que llaman ahora, lo llaman así ellos. Porque esto nos facilita mucho el trabajo y la tecnología poco a poco ha ido avanzando, ¿no?, durante estos últimos años. Yo que llevo 35 años en este negocio, no tiene nada que ver con lo que vendíamos hace 35 años, nada. Nada de nada. ¿En qué ha avanzado? Sobre todo tecnológicamente. También en el campo hay mucha gente joven ahora mismo ya incorporada y esto pues lo manejan muy bien. El tractor, no sé, te puedes imaginar el coche más preparado que venga, un tractor viene más preparado que un coche. Trae más cosas, muchas más cosas que un coche. El tractor va solo. Ahora mismo hay un autoguiado con un GPS que tú le dejas, te sientas, quita las manos y él solo te hace... Te traza la tierra, gira el suelo, o sea que es terrible lo que ha avanzado esto. Y para que eso funcione tenemos que estar muy bien equipados y hay aperos que ya vienen preparadísimos. Sí, sí, los aperos casi todos vienen preparados para el GPS, para Isobus que llaman, que eso te sacan una pantallita, todas tienen su pantalla, la parcela, cómo tiene que girar, dónde tiene que tirar un poco más o menos, viene así todo ya, todo tecnología. ¿Qué tipos de aperos nos ofrecen aquí? Pues desde levantamiento de suelo, siembra, fitosanitarios, abonado, recolección, de todo, menos tractor, de todo tipo de apero. Aquí lo importante es que quien venga sepa qué es lo que quiere, bueno, qué necesidad tiene y aquí se le dirá cuál es lo mejor, ¿no? Intentamos aconsejarles, aunque hoy en día vienen ya con la idea de casa, ya lo tienen todo mirado y todo, ¿sabes? Pero les intentamos aconsejar o llevar por donde nosotros creemos que van mejor. Porque además con esos consejos, y luego le añadimos a que tienen aquí también recambios, nos da mucha seguridad, ¿no? Sí, recambios hay de todo. Es lo importante, pienso yo, tener suministro para la máquina que vendes, que no se quede parada en ningún momento. Además de toda esta gran maquinaria, aquí también tenemos herramientas, pues bueno, para el día a día. Sí, sí, hay no ferretería, pero tengo mucha herramienta. Ahora mismo se vende mucho la herramienta batería, taladros, radiales, pistolas, mucho compresor, generadores, destornilladores, hay de todo en general. Pero que esto también nos viene muy bien en el día a día en el campo, porque claro, si aquí un apero, pues yo qué sé, se le pasa algo, podemos echar así un primer vistazo, ¿no? Sí, además, como ya nos quedan lo que se llamaba antes herreros en los pueblos, cada agricultor tiene su propio taller para arreglarse las cosas. Entonces aquí se arreglan con lo que tengo, arreglan todas las cosas. Y ahora que, bueno, prácticamente estamos de vuelta al cole, ¿cuál es la vuelta al cole en el campo? Ahora mismo toca alzar la tierra. Ahora está de moda la siembra directa en muchos sitios, pero bueno, yo me inclino más por levantar la tierra porque da más producción y se echan menos herbicidas. Porque al arar la tierra o voltearla, se gasta la mitad de pesticidas y de herbicidas y de insecticidas que si no la volteas. ¿Y para eso qué necesitamos? ¿Qué maquinaria necesitaríamos? Pues un arado, que no hay ninguno aquí, por cierto. Lo que pasa es que esto tiene que tener unas condiciones, que es que llueva a tiempo. Si no, pues pasan un susolador, un chisel, ¿sabes? Pero bueno, yo para mí eso es lo ideal para que el campo de producción, porque da más producción arando que con la siembra directa y no gastando o no tirando al campo o a la atmósfera pesticidas, herbicidas, tanta cantidad.
Bueno, pues sí, desde aquí ya se lo aconsejan a los agricultores y yo estoy segura que a alguno les hará caso, por lo menos. Algunos sí, siempre hay alguno que hace caso. Para nuestros espectadores, serán pocos los que no sepan dónde está JM Ayuso. Vamos a recordárselo. Estamos en la calle Andalucía 22, en Palencia. Y que vengan, que con total confianza serán atendidos y se resolverán todas sus dudas. A mí me conoce mucha gente, ya te digo que llevo 35 años en esto y en esta nave, además, 35 años, entonces ya saben dónde estamos. Pues muchísimas gracias por atendernos y bueno, yo creo que nuestros clientes tomarán nota de esta vuelta al cole al campo. Gracias, muchas gracias.